Bueno. Hola a todos y bienvenidos a Yamil Poke. Señores, combate versus suscriptores aquí en el canal. Ya saben que la sección de Discord lo tenemos por ahí. Cualquier cosita, si quieren saber cómo participar, me lo hacen saber en los comentarios. Yo igual voy a tratar de poner abajo en las redes sociales cómo ingresar al Discord y nada, y pasarla bien y participar. Chicos, repito, combate contra Luis Blas. Señores, un saludo muy especial para vos. Gracias por combatir contra mí. Chicos. Aquí decido usar a mi equipo de Dragonite. Este es el equipo mío preferido, digamos, ¿no? Este es el equipo que me gusta. Tengo algo en el ojo que no sé qué molesta, estoy grabando con algo en el ojo, así que nada, ustedes ya saben que soy natural en cámara. Chicos, mi equipo, para el que no lo conocía, lo repito, está formado por Heatran, Landoruste, mi Dragonite, que es mi Pokémon emblemático favorito de toda la vida, Toxapex, que le sigo haciendo uso y abuso del mismo, Dragonite, así, perdón, Charizard, que es la Mega. Y Kyurem Black. Ya saben que puede ser versátil, mixto o ofensivo físico o de especial. Tiene mil formas de hacerse, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia. Y el equipo de Luis Blas está formado por Tornorus, que ya saben que este es bastante rápido, es un Pokémon bastante molesto, puede ser defensivo, rápido en soporte. Siempre hay que ver la variante, ¿no? Snorlax, que es complicadito, hay que tener mucho cuidado. Generalmente se lo usa mucho con el reciclaje. Se bustean, hay que ver. Mimikyu, Scizor, que tiene pinta de ser la Mega. Gudra y Gastrón. Un equipo bastante bulky, ¿no? Por lo que estoy viendo. No más vuelta. Vamos a reproducir el combate. Vamos a ver en qué quedó. Para mí fue un pedazo de combate. Vamos a ver si para ustedes también es de su agrado. Así que, señores, empieza el primer turno, ¿no? Empieza el combate entre Luis Blas y su pequeño youtuber Yamir. Señores, el primer turno me decidió a mandarme a Tornorus. Pokémon muy rápido. Puede tener desarme, puede tener ida y vuelta, puede ser defensivo, puede ser lo que sea. Yo, para tantear, decidí en esta ocasión mandar a Heatran. Primer turno del combate, observen. Y de vuelta, me quedo porque me la vi venir, me golpea, no es eficaz, no pasa absolutamente nada, pero gana un momento y le permite meter a otro Pokémon en el turno limpio. Me siguió a matar a Gastrodon. Se habrá suponido que metería algún ataque fuerte por la parte especial, pero metí un tóxico. Me vi el cambio y dije, Pokémon que entre, le voy a tantear con el tóxico. Entra Gastrodon, que es un Pokémon bastante molesto por la parte defensiva especial. Recupera un poco más de vida con los restos. Mi Heatran es un poquito más defensivo, por lo menos este que tengo acá. Bueno, avanza el veneno un poquito más, ya saben, gravemente envenenado, perderá progresivamente la vida por turno. Vamos a retirar Heatran, no vamos a probar si tiene tierra viva o no este Gastrodon, que podría tenerla. Y decido mandar a Toxapex, quiero tantearlo. Escalar, me tiro directamente con la parte de agua, me golpea, no es eficaz, no le pasa absolutamente nada. Recupera un poco más de vida con los restos, pero esa ganada de vida va a ser contrarrestada gracias al veneno previo por parte de Heatran. Bueno, yo recupero un poquito más de vida con el lodo negro, repito y dicho lo hecho, pierdo un poco más de vida con el veneno. Señores, siguiente turno del combate. Luis Blas va a retirar su Gastrón, hace muy bien, está muy temprano para empezar a perder los Pokémon en el turno 1. Y entra Snorlax al campo de batalla, un Pokémon peligroso, hay que tener cuidado, Bunker por si me queda hacer tierra viva o quería cambiar de ataque, no pasa nada. Lodo negro, estoy a full. Siguiente turno del combate. Regalito nuevamente por parte mía. Tóxico para Snorlax. Está gravemente envenenado. Si tiene imagen, me lo voy a dar cuenta ahora. Ya con esto lo puedo tantear y puedo aguantar a Snorlax el ataque. Tambor. Esta fue la parte donde me acordé después de bastante tiempo que Snorlax tenía el tambor. Aunque no lo crean, me había olvidado que tenía tambor. Pierde un poco más de vida, mitad de vida. Tiene la valla. Ya saben que con la habilidad Gula se recupera casi toda la vida a tope. Pero mi ventaja es que está gravemente envenenado. A mí la que me queda acá jugar con este Snorlax busteadísimo es cambio de turnos. Bunker, hay que hacer pasar los turnos. Si está gravemente envenenado, es la opción que tengo en este momento. Tengo un Snorlax que me toca y me revienta. Imagen, dicho y hecho, me confirma lo que tenía. Avanza el veneno, le salió muy bien lo del tambor a este Snorlax. Siguiente turno del combate. Recuperación. No pasa nada. Imagen nuevamente, me golpea Toxapex. Miren, 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 miren. Se darán cuenta que Snorlax está súper peligroso. Avanza aún más el veneno, pierdo Toxapex. Ya saben que los turnos generalmente yo los elijo. Entro a Charizard. En combate Pokémon que pega muy fuerte por la parte física. Activo la Mega Piedra y le paso a Charizard X. Yo les juro, les creí que él iba a sacar a su Snorlax. Porque te meten a un Charizard, adelante un Snorlax. No va a ser el atacante especial, claramente. Charizard. Metí el envite ignio, si cambiaba se lo llevaba a otro. Y si no se lo comía Snorlax, que era mi intención. Golpeo a Snorlax, señores. Me lo saco encima. Pokémon por Pokémon. Cae Snorlax, cayó Toxapex. El Recall me saca un montón de vida. No pasa absolutamente nada. Seguimos en combate, señores. Siguiente turno del combate. Me manda a Tornorus.
Naru, señores. Retiro a Charizard, me lo guardo de momento, no me conviene. Y me saca, y decido sacar a Heatran, perdón. Heatran, defensivo especial mío, este por lo menos, de desarme. No me lo esperaba honestamente, pero bueno, era un riesgo que tenía que correr. Me saca los restos, no pasa nada. Chicos, siguiente turno, ida y vuelta, me va a tocar, golpea. No es eficaz, pero como repito lo que hizo antes es, gana momento, gana turno y puede meter a un Pokémon en turno limpio, señores. Y me va a meter a Gastrodon nuevamente para molestarme en el campo de batalla. Entra Lluvia Ígnea. Yo ya ahí no jugué, ya sabía que venía el cambio. Lo toco, no es eficaz, pero tiene la Lluvia Ígnea. Está gravemente envenenado. Puedo desgastar mucho a este Gastrodon. ¿La intención cuál es con un Pokémon está gravemente envenenado? Hay que intentar de que esté la mayor cantidad de tiempo posible en combate, porque el veneno va a ir haciendo solo el trabajo, ¿no? Obviamente cuidemos a los Pokémon, no vamos a tratar de perderlos rápido en un combate. Avanza la Lluvia Ígnea, le saca más vida aún. Observen lo que voy a hacer acá en este turno. Protección, señores. El circulito que protege. Vamos a hacer pasar un turno más la Lluvia Ígnea y del veneno. Escaldar, no me lo vas a tocar. Está protegido. Le sigo haciendo creer a Gastrodon que el Escaldar me puede sacar mucha vida. Recupera un poco más de vida con los restos. Avanza aún más el veneno. Es el segundo turno. Y avanza la Lluvia Ígnea, señores. Avanza un poquito más. Vamos a ver qué pasa en este turno. Observen. Retiramos a Heatran. Me lo guardo un momento y mando a Kyurem Black. Señores, mando a este Pokémon. Vamos a hacer que... Vamos a dar vuelta al combate. Terra Voltaje, ya saben que es una especie de rompemoldes. Escaldar, me golpea. No pasa nada. Si me lo quema, ya aviso de ahora. No pasa nada. No es eficaz para Heatran. Para Kyurem, me confundo. Está quemado. Recupera un poco más de vida por los restos. Pero va a avanzar un poco más el veneno. Ya la Lluvia Ígnea no va a avanzar porque ya saben que retira a Heatran. Eso es una duda que me habían preguntado mucho en el canal. Tiene que estar el Pokémon, es igual que el acoso. Avanza la quemadura, no pasa nada. Va a retirarlo, sabe que Kyurem Black le puede entrar muy fuerte, muy fuerte. Y decide mandar a Scizor, que le puede aguantar lo que venga. Chicos, rayo hielo, entraba por la parte especial, pensé que lo iba a dejar, pero no. Lo golpea a Scizor, no es eficaz, no pasa nada. Avanza la quemadura. Tengo adelante la Mega, la posible Mega. Vamos a ver qué hacemos acá. Vamos a retirarlo. Honestamente, no quería recibir un puño bala que me puede destrozar por parte de Mega Scizor, porque creí que era Mega Scizor. Dicho y hecho, me confirma Mega Scizor en el campo de batalla. Si no es Pokémon que pega muy fuerte por la parte física, tiene acceso a puño bala. Su habilidad hace que su puño bala sea un cañonazo para sus Pokémon. Mega Scizor en combate, repito. Ida y vuelta, me engaña, muy bien jugado. Me golpea, no es eficaz. Pero le permite ganar turno con esto, ¿no? Y meter a otro Pokémon en turno limpio. Es bastante Yurton en ese equipo. Y es bastante bulky. El equipo de Luis Blas me gustó mucho, honestamente. Entra Gastrodon en el campo de batalla. Recupera un poco más de vida con los restos. La única ventaja que estoy teniendo en estos cambios es que estoy desgastando a Gastrodon. Es un Pokémon que es... Que lo quiero que caiga, no le voy a mentir. Heatran protección, que avanza el veneno, señores. Me protejo nuevamente Gastrodon, me va a tirar recuperación. No me la vi venir, tenía que haber tirado Lluvia Ígnea. Pero honestamente no me la vi venir. Así es Pokémon, a veces pasa que adivinamos los turnos, a veces no, chicos. Recupero un poquito más de vida con los restos. Pero el veneno va a empezar a hacer su trabajo y va a hacer que ese ítem no sea de mucha utilidad. Avanza el veneno en el segundo turno. Siguiente turno del combate, señores. Heatran, lo retiro, me lo guardo de momento. Voy a meter a Kyurem Black nuevamente, ya quiero jugar un poquito más a la Predic. Me la estoy jugando, meto a Kyurem Black, Terra Voltaje, ya dijimos en qué funciona esta habilidad. Escaldar, nuevamente me golpea, no es eficaz, no va a tocar mucho a este Kyurem Black. Señores, siguiente turno, recupero un poco más de vida con los restos Gastrodon. Y lo que estábamos dicho previamente durante todo el combate, al estar gravemente envenenado, verán que la vida va a ir perdiendo progresivamente, señores. Avanza la quemadura. Siguiente turno, chicos, vamos a ver qué pasa acá. Estamos en el tira y jale de la cuerda, como decimos siempre acá. A ver quién la rompe, quién gana ese esfuerzo. Mete Scizor nuevamente en combate. Campo de batalla ya es Mega Scizor, perdón. Rayo hielo. Insisto, por la parte especial, lo golpeo. Le saqué lo mismo prácticamente. Avanza la quemadura. Ya tengo mitad de vida. El puño bala me puede caer muy fuerte, no me conviene. Retiremos a Kyurem Black. Scizor podría tener respiro, no lo sé aún. Eso es lo que estoy tratando de tantear. Entro a Landor, usted. Le bajo el ataque. No sé si se metió en danza espada, no sé si venía de vuelta, puño bala, no lo sé. Y de vuelta, sí, él tampoco quiere arriesgarse, no quiere desgastarlo. Me golpea a Landor, usted. Pero pierde vida al contacto gracias al casco dentado, señores. Pero lo que está haciendo es ganar momento. Va a meter a Gudra, ok. Me metió a Gudra. Lo que me está diciendo es que este Poké tiene acceso a rayo hielo. No me quiero arriesgar. Landor, usted, volvé. Podría pegarle fuerte, pero no.
Y decido mandar a Heatran. ¿Qué me pega por la parte especial? Vamos a tratarlo, vamos a probar. Rayo hielo, dicho y hecho. Me golpea, no es eficaz por ser tipo hielo y fuego, no pasa nada. Y me congela, chicos. ¿Pueden creer esto? Queda Heatran congelado en combate. Luis Blas retira su Gudra porque sabe que me puedo descongelar. Me saca su Gastrodon, que está con más de la mitad de la vida. No puedo sacar, ya no estoy congelado. Lluvia Ígnea, que es lo que hace esto, también lo descongela uno. Lo golpeo a Gastrodon y ya queda atrapado. Chicos, acá el combate se está poniendo tenso. Tengo que sacarme a este Gastrodon rápido en combate porque me está complicando muchísimo. Recupero un poquito más de vida con los restos. El veneno va a contrarrestar esa ganancia sobre ese Gastrodon. Como pueden ver, Luis Blas tiene un equipo bastante, bastante bien seteado. Es algo bulky, sí, el equipo. No vamos a decir que no, pero eso es lo que me gusta, porque le pone reto al entrenador. Lluvia Ígnea nuevamente. La Hax no estaba a mi favor. Falla el ataque, que es lo que no quería que hiciera. Recuperación. Se recupera un 50% más de vida. Recupera un poco más de vida con los restos, pero el veneno va a seguir haciendo su trabajo. Crea la Lluvia Ígnea. Yo quiero que Gastrodon se quede ahora. Yo quiero que se quede. Ya le dejé pasar unos cuantos turnos de engaño, entre comillas. Avanza la Lluvia Ígnea sobre Gastrodon. No pasa nada. Siguiente turno del combate. Lluvia Ígnea. Nuevamente. Observen esto, chicos. Nuevamente no puedo pegarle. Recuperación por si le metía de vuelta duro. Tranquilo, Gastrodon. No te puedo tocar todavía. La Hax no está conmigo hoy. Avanza aún más el veneno. Ya está empezando a molestar este movimiento. Y avanza la Lluvia Ígnea un poquito más. Tengo que desgastar un poco más, Gastrodon. No me puedo quedar siempre fallando los ataques. Protección. No quise tirarla de vuelta. Ya saben, me protejo. Recupero un turno, es lo que quería decir. Rayo hielo, no me lo vas a congelar de vuelta, por lo menos no quiero. Ya averigüé que Gastrodon tiene rayo hielo también, es otra cosa que no estábamos viendo durante el combate. Recupero un poco más de vida con los restos. Avanza aún más el veneno, ya tengo mitad de vida. La lluvia ahí me hace un poco más el trabajo. Gastrodon, lo tengo a punto de caer. Quiero que caiga, ¿sí? Avalancha, ya insistí por otra parte. Lo golpeo, es el otro ataque que tengo en Heatran. Lo golpeo, quiero intentar retroceder. Lo golpe crítico no es eficaz. Retrocede, me funciona, retrocede. ¿Qué es lo que quiero jugar? Avanza aún más. Bueno, recupera un poco de vida con los restos. El veneno me hace casi todo el trabajo. Casi todo el trabajo, chicos. La lluvia ígnea termina de hacer su trabajo. Termina de darle knockout a Gastrodon. Me saca un Pokémon que me estaba haciendo cambios, que me estaba molestando. ¿Para qué mentires? Me manda Mimikyu. Cuidado con este Pokémon, va fuerte por la parte física, puede tener puño de drenaje. Danza espada. Perfecto, ya está jugando pesado. Ya me metí un danza espada. Lluvia Ígnea nuevamente para vos, Mimikyu. Te golpeo aunque te rompa el disfraz, pero te dejo atrapado. Dudaba mucho que Mimikyu me pudiera sacar bastante vida, pero ya se metió un danza espada. El disfraz cae, se rompe. Entonces ahora Mimikyu está un poquito más vulnerable a los ataques. Señores, siguiente turno del combate. Bueno. Avanza la lluvia ígnea, ya saben cómo es esto, le saca un poquito de vida. Siguiente turno del combate, observen. Heatran, protección. Tanteamos que tiene Mimikyu, si se mete otro danza espada o si ya me va a atacar de primera. Mimikyu danza espada, segundo danza espada, me está complicando el combate. Ya acá me puse un poquito nervioso, no les voy a mentir. Tiene un Pokémon que está más rápido que los míos. Avanza un poco más la lluvia ígnea. Siguiente turno del combate. Vamos a retirar a Heatran. No sé por qué me olía un puño de drenaje. No sé por qué. Meto a Landoruste en campo de batalla. Intimidación. Le bajo el ataque. Estoy tratando de aguantar al Mimikyu lo más que pueda. Acaba de meterse dos danzas. Garrumbría me tiró seguro el ataque. Golpea a Landoruste. Me cumple bastante bien, pero me sacó mitad de la vida. Pierde vida por el casco dentado al contacto. Retiro a Landoruste. Me lo guardo. Usé para intimidar, para tantear. Entra Heatran nuevamente en el campo de batalla. Vamos a ver cuánta vida me saca Garrumbría nuevamente. Golpea a Heatran, neutral el ataque. 21 puntos de vida, ya Heatran está para caer, chicos. Vamos a retirar a Heatran nuevamente. Quiero que termine caer ya Mimikyu. Meto a Landoruste nuevamente. El campo de batalla le va a aguantar el ataque, se los digo desde ahora. Intimidación, le bajo el ataque. Le queda esto a Mimikyu, chicos. Esto le queda. Garrumbría ya no lo sacó, ya sabe que iba a caer. Golpea a Landoruste. Lo aguantó 15 puntos de vida. Pierde vida por el casco dentado. No puedo terminar con Mimikyu. No lo puedo terminar. Ya dejé a Landoruste. No me servía. Me golpea. Cae debilitado y pierde aún más vida. Más vida por el casco dentado. Chicos, tengo que bajar a Mimikyu, como pueden ver. Vamos a meter a Dragonite en combate. Esta es la sorpresita que tengo para él. Entra mi Dragonite que siempre me cumple, chicos. Luis Blas lo retira. Sabe que con Dragonite no se puede jugar. Y entra Gudra en combate, señores. Pokémon tipo dragón también.
Puño fuego. Iba para Mimikyu. Lo golpeo. No es eficaz. No pasa nada. Siguiente turno del combate. Dragonite. Garra dragón por la parte física. Golpeo a Gudra, señores. Súper eficaz. Me lo saqué encima. Cae debilitado. Golpe crítico. Aún así, sin golpe crítico, caía. Por lo menos este Gudra me lo confirmaron. Caía. Entra Tornadus al campo de batalla. Vamos a ver qué sucede acá. Dragonite, cambio. Puede tener desarme, no quiero perder el ítem que tengo con él. Y mando a Heatran. Dije, perfecto. Matame a este Pokémon, así puedo meter a otro en turno limpio. Y miren lo que tenía guardadito. Miren con qué me quería entrar a Dragonite. Chicos, movimiento Z de tipo volador. Créanme que yo esperaba otro tipo de ítem en este Pokémon, porque todavía no le saqué vida. Picado supersónico por parte de Tornadus. Señores, los movimientos Z me encantan. Es verdad que ahora en la octava generación dicen que no lo vamos a ver. Esperamos ver algo lindo, ¿no? No es eficaz, un golpe crítico. Cae debilitado, señores. Vamos a ver qué Pokémon vamos a meter en turno ahora. Kyurem Black. Entra al campo de batalla, pega muy bien por la parte especial este. Terra voltaje. Vamos a ver si lo deja o no. Siguiente turno, Tornadus, ida y vuelta. Parece que no lo quiere perder, me gusta esto, él sigue hasta el final, que esto es importante en este canal, hasta el final se sigue uno. Gana momento y va a meter en turno limpio a su Scizor, que me tenía cansado Scizor entrando. Es un Pokémon que es muy molesto. Rayo hielo, lo golpeo, sé que no es eficaz, estaba esperando poder congelarlo. Dicho y hecho, mis palabras se cumplieron. Scizor congelado en combate, avanza la quemadura, no pasa absolutamente nada, no creo que se descongele en el primer turno. Scizor está congelado, no puede moverse. Tengo a favor la Hax en este momento. Y le solté el movimiento Z. Se lo solté al que entrase. Si quería dejar a Scizor bien, si lo quería cambiar. Ya les digo, movimiento Z que pega muy fuerte. Lo tengo del movimiento psíquico. Le explico por qué. Casi me trabo la lengua. Para los Pokémon de tipo veneno, como si me mandan a Venusaur, es bastante complicado bajarlo, ¿no? Es un tipo veneno. Te pueden poner a Toxapex, te pueden poner Nigeleon, son Pokémon complicados de por sí, ¿no? Entonces un movimiento Z de este tipo te está sacando un problema encima. Me lo aguantó más que bien, pero ya había que soltar el movimiento. Sigue congelado, rayo hielo, golpeo, ya es nomás de tocar a Scizor. No es eficaz, no importa, porque como digo, le queda poquito. Cae debilitado, señores. El combate viene muy bien a mi favor, avanza aún más la quemadura. Tenemos la de perder a Kyurem Black todavía, pero no pasa nada. Y entra Mimikyu en combate. Este Pokémon me tenía cansado y podrido. Garra Umbría. Ya lo dejé. Yo les digo por qué ahora. Golpea. Me lo aguantó muy bien. Y respira por Kyurem Black. Mi Kyurem Black no es el ofensivo. Este no es el ofensivo, chicos. Recupero vida con el respiro, señores. Avanza aún más la quemadura. Este Mimikyu debería tener cara Antonia para intentar sacarme algo. Mimikyu, cara Antonia. Ahí está. Me golpea súper eficaz a Kyurem Black. Dos puntos de vida. Rayo hielo y adiós Mimikyu, no me molestes más por acá. Cae Mimikyu, señores. Igual si caía Kyurem Black, podía meter mil opciones después. Las quemaduras, señores. Cae Kyurem Black. Muy buen trabajo por parte de mi Kyurem Black. Los Poké Dragón para mí son lo máximo, siempre lo dije. Entra Tornadus, último Pokémon de nuestro amigo Luis Blas. Entra Dragonite en combate. Golpeame con lo que tengas. Siguiente turno del combate. Vendaval. Ese sí me lo esperaba. Vendaval, golpea a Dragonite. Compensación, no me va a sacar mucho. Garra dragón, voy a tantear si sos defensivo o no. Te golpeo, más de la mitad de la vida. Obviamente no hay repartición de nips por esa parte. Vendaval nuevamente, me va a sacar más vida aún. Golpea a Dragonite. Veremos si cae, no cae, no está confundido. Garra dragón, insisto. Golpeo a Landorus T. Chicos, y me saco el último Pokémon de Luis Blas. Combate tenso y consigo la victoria contra suscriptores. Señores, nada, un saludo muy especial para Luis Blas. Me encanta tu equipo, me encantaría ver que lo uses por acá y me mandes más combates de él. Chicos, por lo demás, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, comparte a sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poké. Y recuerden una cosa que siempre les digo: que sigan los combates. Chao.